Estos yogures son ideales para los intolerantes a la lactosa o al gluten, también para los alérgicos a la leche de vaca, niños y mujeres embarazadas. Se trata de una nueva alternativa a los yogures tradicionales y es fruto del trabajo de un equipo de investigadoras del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. La clave reside en la utilización de las llamadas leches vegetales y de bacterias probióticas, una combinación con grandes beneficios para los consumidores. Por un lado, algunos de los fermentados desarrollados hemos visto que tienen propiedades antiinflamatorias en las células del intestino a nivel del epitelio intestinal, con lo cual podrían, esto en estudios in vitro, podrían llegar a mejorar o a paliar procesos alérgicos producidos por la ingestión de alimentos, y también aumenta la biodisponibilidad de hierro, aumentando la cantidad de hierro que podemos absorber una vez transcurrido el proceso de digestión. Para la obtención del producto, el primer paso consiste en el licuado de los cereales y frutos utilizados como materias primas. Hasta ahora las investigadoras han trabajado con almendra, avena y avellana y próximamente evaluarán el uso de nueces y castañas. Lo primero que hicimos es obtener las leches y también mejorar la estabilidad, obtener un proceso de elaboración donde la calidad física de estas leches estuviera asegurada, que eso a nivel comercial ahora es un poco problemático. Para ello utilizamos las altas presiones de homogenización, utilizando presiones superiores a la que utiliza la industria convencional. Con ello conseguimos una estabilidad física muy buena durante toda la vida útil del producto y una apreciación sensorial del producto muy alta. Y por otro lado utilizamos bacterias probióticas, por tanto estamos añadiendo una funcionalidad a esos productos fermentados tras un consumo. El trabajo desarrollado por las investigadoras de la UPV aumenta el conocimiento sobre las propiedades nutricionales y saludables de las leches y fermentados vegetales, en vistas a futuras aplicaciones industriales para poder desarrollar productos innovadores. Solo habría que ponerlo a punto a nivel industrial, pero a nivel de laboratorio ya está todo desarrollado. En el proyecto han colaborado también el Grupo de Ecofisiología, Nutrición y Salud del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y el University College de Dublín.